Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy nos encontramos con el señor Andrés Vargas. Él nos tiene una propuesta muy interesante para hacer en vacaciones. Don Andrés, ¿qué es la Feria de las Colonias? La Feria de las Colonias es un evento que realizamos en Corferias bianualmente y que en esta oportunidad será el espacio importante para que toda la población capitalina y los diferentes departamentos puedan contemplar, visitar toda la muestra importante que tiene nuestro país. Es la oportunidad para recorrer a Colombia en un solo día y conocer los diferentes proyectos turísticos, gastronómicos, culturales, los desarrollos y apuestas que hacen las diferentes gobernaciones, alcaldías y municipios en materia de desarrollo social. Este es un evento que se desarrollará del 10 al 20 de julio y paralelamente tendremos también la Feria Exposición Nacional Ganadera, que tendrá dentro de estas mismas fechas del 16 al 20 de julio la mayor y más importante muestra nacional de la ganadería colombiana. Las personas que quieran asistir a estos dos eventos, ¿qué deben hacer? Básicamente ingresar al evento. El evento estará abierto para la Feria de las Colonias a partir del día 10 de julio al mediodía. Podrán ingresar cancelando pues la cuota de entrada, que será 12.000 pesos para adultos, y podrán visitar la Feria de las Colonias. Adicionalmente, a partir del 16 tendremos estructurado la Feria de Exposición Nacional Ganadera y por el mismo valor podrán visitar las dos muestras. Hay un evento adicional en el marco de estas dos ferias, que es la Feria Equina Graduadas de Paso, que tendrá un costo adicional para poder ingresar a verlo. Esta Feria Equina Graduada se desarrollará del 10 al 13 de julio. Bueno amigos de Metro Cuadrado, ya saben, este es un plan para vacaciones, para que todas las personas que vienen desde afuera de Bogotá puedan pasar un rato agradable con los programas que ya nos ha dicho el señor Andrés.